Gracias por visitar a mi canal y ahí en Spiritual Love. Géminis, vamos a ver cómo están las energías y vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda, Géminis, que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el venus, el signo de Géminis. Géminis. Por favor, suscríbete a nuestro canal, deja tu comentario y tu correo electrónico. Para que participes en nuestro contexto, regalamos una lectura gratis todos los meses a un suscriptor y lo anunciamos en el programa. También síguenos en nuestro canal Victiana Espíritu Tarot, que está en la cajita de descripción y en los comentarios, donde tendrías mensajes espirituales para leerlos con este mensaje de tarot. Sin más preámbulos, vamos a ver qué está pasando con tus energías, Géminis. Tienes energías muy fuertes, puede ser energías de consejería. Para algunos de ustedes, esto podría ser hablando con un abogado acerca del papá de un hijo o acerca de tus hijos, acerca de una manutención, acerca de una separación o divorcio o recibiendo consejos de un profesional. Para una situación de avance. Para alguno de ustedes puede ser que ustedes tengan que expresar algo a su jefe directamente o a tu figura paterna. Yo veo una figura de mucha autoridad. Si es una energía tuya, te veo tratando de lograr tus metas, pero necesitas algún tipo de ayuda, estudio o avances. En cuanto a. En el amor, es, podría ser alguien que se volvió frío y distante y esta persona tiene una familia. Energías arianas y energías acuarianas y también eh, energías tuyas Géminis con el rey de espadas uh, aquí veo mucha ansiedad sientes que no avanzas sientes que las cosas no cambian y también veo que te cuesta mucho tener paciencia y no te sientes apreciado una energía donde puede ser en el área de trabajo donde trabajas mucho te prometen poco y no vas para ninguna parte en el área del amor probablemente hay alguien que tú sientes como que no te da el lugar o el valor que tú mereces Puede ser que esta persona sea mayor que tú. Aquí veo que viene algún tipo de cambio, pero tú tienes que escoger hacia qué dirección va. Um, hay una situación donde es probable de que tu corazón se esté cerrando. Estés pasando por medios de transformación. Puede ser que te sientas triste, deprimido, muy ansioso, y es porque estás como creciendo. Trata de abrir un poco tu corazón. Eh, para algunos de ustedes hay una decisión entre dos personas. Eh, puede ser comparativamente una persona bastante como si lo tuviera todo, pero no puede darte nada por compromisos previos y otra que simplemente te trata mal. Es fría, distante, seca. Pero puede ser que tengas un compromiso con la persona seca. Aquí yo veo que tú confrontas tus miedos. También veo que sueñas despierto. Eh, tratas de pedir que te ayuden, pero no recibes. Te preguntas por qué pido, por qué hago, por qué manifiesto, por qué no pasa nada. Tu corazón está cerrado. El problema ahí, cuando tu corazón está cerrado, es que no puedes recibir porque no sientes que eres digno de apreciación o de recibir. Estás bloqueado. Empieza a amarte más y así recibes mucho. Es como una técnica que uno tiene que aprender, uno darse a uno mismo para recibir. Veo un nerviosismo en cuanto a una persona que está comprometida y veo como algún tipo de avance que viene hacia ti. Si te preguntas si vas a casarte en el futuro, aparentemente sí. Y yo veo que hay algo como que va a empezar a acelerarse con alguien. Eh, puede ser que tú tengas un contrato de almas con una persona de una vida pasada. Puede ser una, una relación de matrimonio en el pasado que terminó mal y se está arreglando en esta vida. No necesariamente no tiene que terminar con estas personas o estar juntos para siempre con estas personas, pero sí hay que resolver el problema. Aquí veo que tú no estás acabado. Si sientes que algo está mal, más en el área de trabajo, yo veo que te va a ir mejor, que te va a ir bien o que vas a encontrar algo más. Mantente optimista, no tienes mala suerte como sientes, tienes el corazón como muy triste, estás ansioso. Eh, te ves como que como si las cosas no te no te van a dar puede ser que alguien sea tacaño aquí también como que alguien no comparte no da no floja no ayuda y no necesariamente económicamente hay personas que son miserables en cuanto al área emocional también que no comparten no dan solo reciben vampiros energéticos geminis aquí veo una situación donde vas a tener una oportunidad en el área laboral, también veo que estás protegido espiritualmente. Viene muchas ayudas en el área de labores o en el área de estabilidad. El mes de septiembre va a ser importante para ti. Y yo veo que hay obstáculos que vas a vencer. En el área del amor, yo veo que viene más paz o vas a tener una relación más estable de lo que estás teniendo ahora. ¿Qué más pasa con el signo de Géminis? no tienes que defenderte, se va a hacer justicia, tú solamente eh, mantén tu paz, viene una buena noticia hacia ti. También yo veo que te sientes un poco solo, no lo estás, estás muy ayudado, muy acompañado, no lo ves, pero sí lo estás. Veo que no sabes hacia dónde te diriges, pero vas a lograr tus metas y las cosas van a transformarse, van a cambiar. Aquí yo veo que tú eres eh, un alma una alma muy hermosa y veo que estás atrayendo un alma gemela, pero hay una situación como que no se mueve, como que hay un encierro, un compromiso muy grande para alguno de ustedes. Te sientes rechazado, estás harto de tener paciencia y de que tu persona le dé largas al asunto. Puede ser una batalla de poder aquí donde hay un compromiso, pero hay mucha compatibilidad. Ni te quiero, ni te dejo. Aquí veo que viene algún tipo de luz o decisión que se va a tomar, un cambio de ciclo para alguno de ustedes. Cambios de ciclo son simplemente empezar algo nuevo y tratar de ver si aprendiste una lección. Eh, cuando esto pasa es si tienes una oportunidad o una reconciliación o algo así, eh, uno trata de actuar diferente, a, trata de hacer las cosas de una manera distinta para tener diferentes resultados. Yo veo que tienes una energía de mucha atracción, pero estás como deprimido. Algunos de ustedes están tomando alcohol, tengan cuidado con tomar de más, eh, porque veo que le estás robando la gracia o la estabilidad. Aquí veo como que tú te falta inspiración, eh, trata de encontrar paz, porque vas a tener como mucha ayuda. Puede ser que andes con amistades que no te estén ayudando o dando buenos consejos. O puede ser que tengas un hijo que ande saliendo con personas que no le convienen. Yo veo que si lo del hijo, veo que si sí se resuelve. Me dicen en septiembre. Ahora yo veo una situación en el área del amor donde estás tratando de proteger tu corazón, pero veo que no vas a estar solo. Eh, puede ser una reconciliación para alguno de ustedes. Aquí veo que tu carrera va a avanzar. Si quieres buscar un empleo nuevo, puedes hacerlo. Las cosas irían más fácil Y también viene abundancia para ti. Hay unas referencias buenas acerca de tu trabajo, y yo veo que vas a salir de un problema que te tiene incómodo. Eh, Géminis, la suerte viene contigo. También alguien muy apasionado viene hacia ti, o alguien va a expresar sus sentimientos. Un alma gemela que tú, como que no confías porque realmente no expresaba o hacía nada. Veo que una decisión va a ser tomada. Muy interesante. Almas gemelas, pero esta persona tiene una relación kármica. Y veo que esta persona tiene que irse de una relación kármica. Alejarse. Aquí está el signo de Capricornio, Pisces, Cáncer, Leo, Acuarios. Veo que esta persona y tú tienen una relación íntima. Te pone a esperar o te sientes ignorado. Hay algún tipo de rechazo, pero vienen buenas noticias. Viene un cambio. Aquí está el signo de Leo, Sagitario. Tú tienes miedo de que esta persona te deje esperando para siempre, te traicione, se quede con su esposa, escucho. Aquí está Géminis Sagitario. Huh. Géminis, yo veo una propuesta, pero muy pequeña, no veo que te ofrece mucho. Eh, lo que sí veo que la suerte va a estar de tu lado y también tienes que tener cuidado en discusiones. Puede ser que tú y esta persona tengan una relación en el área laboral. O esta persona eh, influye mucho en cómo tú ves la vida profesional. Eh, yo veo que viene una propuesta que va a crecer. También yo veo que tienes que tratar de eh, enfocarte más en ti por el momento. ¿Qué más necesita Gemini saber acerca de su situación personal? Te has sacrificado mucho, no ha sido en vano. Veo que tienes competencia o hay alguien más en el asunto. También te veo independiente en el área financiera. Ese es el enfoque que tienes que tener para que te vaya bien. Yo veo que tú vas a disfrutar tu vida y todo se va a transformar si hubo un rompimiento entre tú y alguien más puede ser que haya reconciliación porque veo transformación aquí veo que hay un sí después de que había un no y las cosas van a mejorar, muy interesante la energía la tuya, yo veo que tú tienes que empezar a enfocarte en tu objetivo de vida, darte a respetar, muy importante, veo que ha habido falsas apariencias, o a esta persona le importa mucho el que dirán, y yo veo como que el amor propio, enfócate en eso, bastante, enfócate, también yo veo que vas a sentirte más libre, mucho más libre, Géminis, eh, no te sientas inseguro, acepta las cosas como son y trata de enfocarte en ti. Ahora mismo hay mentiras, engaños y has sido víctima de muchas cosas. Las cosas van a empezar a desenvolverse a tu favor más adelante. Recuerden que el mes de septiembre es como importante en alguna forma u otra para ti, así es que tómalo en cuenta. También veo que hay una transformación muy bonita en el área financiera, enfócate en esa área porque hay progreso. Géminis, muchas gracias, muchas bendiciones, espero haberte podido ayudar de una forma u otra. Por favor, dale un me gusta, comparte, suscríbete. Bye bye.